Un poquito los alrededores de la pirámide. Hay inicios de la pirámide desde aquí hasta allá arriba. Miren esta zona, todo el tepacate que hay aquí, todo lo que salió de este árbol. Aquí se puede ver las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Cuando se destapó este cubo que se encuentra aquí, es lo que me cuentan algunas personas que alcanzan. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal, Detector Rex. El día de hoy nos encontramos en el querido Cerro de la Estrella. Ya les he mostrado la Cueva del Diablo, la Cueva del Cuervo. Pero el día de hoy vamos a ver uno muy interesante, lo tengo aquí detrás. Lo pueden ver, está allá arriba, en la mera cima de este cerro, en la mera cúspide. Y vamos para allá en este momento, amigos. Vamos a recorrer tantito y llegamos hasta este punto. Seguimos. Tengo aquí la primera parada, amigos, la Cueva del Cuervo. Ya he ingresado a esta cueva algunas veces. Aquí es donde se dice se escondió el tesoro de Moctezuma, el tesoro de los mexicas, tesoro que ellos vinieron a esconder después de haber ganado a los españoles la primera batalla. Aquí vinieron y lo escondieron en las profundidades del Cerro de la Estrella, que tiene unas entrañas inmensas de cuevas profundas por todos lados, cavernas hacia donde más te lo imaginas, que salen, según las historias, las leyendas, a otros lugares de la Ciudad de México, incluso otras sierras, otros estados. Bueno, continuamos. El mirador del Cerro de la Estrella siempre es un punto para descansar tantito antes de seguir. Hay un poco de contaminación, pero aún así la ciudad se ve bastante bonita. Bueno, es que es un lugar ideal para venir a hacer ejercicio, para correr, para caminar, para andar aquí en los juegos. Si le decía yo a estas máquinas para hacer ejercicio cuando era un niño. Un seguidor que ve en nuestro canal, la Detector Rex. La seguidora también va a ver ya nuestro canal, ¿verdad? Yo vendo congeladas. Ah, vende congeladas. Pero hago las cositas para que tomen los pajaritos, para que tomen agua. Ay, ¿se los deja aquí en los arbolitos? Sí, se los pongo en los arbolitos y ya se los lleno, le compro aguas al chavo. Ah, mire, no, pues por eso le vamos a comprar congeladas ahorita. Sí, por la buena labor. Que tomen agua. Pues sí, hasta a los perritos luego les damos agua también, que se ponen aquí. Traje de también comer. A los perros. Por eso están conmigo, porque les traje de comer. Ah, pues qué bueno que ayudan aquí por lo menos un poco. También porque pues es necesario, ¿no? Si no ayuda, ¿quién me ayuda? ¿Quién les ayuda, no? Que le voy a dar más. Esto no se va llenos. No se va lleno. Los de Protección Civil le pusieron una banda de peligro aquí. Miren, ya no se puede pasar. Está cada vez más prohibido. Ven que alguna vez yo me metí por un hoyo que había de este lado. No sé si todavía sé. Vamos a ver si todavía se encuentra ahí. Pero miren, la segunda protección que le ponen a la cueva más peligrosa del Cerro de la Estrella, seguramente de la Ciudad de México. Y si es que las leyendas son reales, la más peligrosa de todo el país. Porque los túneles, las cavernas llegan hasta las demás que se encuentran por allá a lo lejos. Se dice, se cuenta que aquí se perdieron muchas personas, se extraviaron por dentro del interior de estos túneles y ya no salieron nunca jamás. Familiares perdieron aquí a sus cercanos. Les repito, mucho en los 80s, en los 70s, en los 60s hacía muchas actividades. La Cueva del Diablo está doblemente cerrada, ya no quieren que pase, que haga otro video, la segunda parte. Miren, está bloqueada con esta roca. Ahí se ve la segunda protección, la que tenía antes. Cuando yo era niño solamente estaba la protección que está ahí dentro, la amarilla. Era una pequeña protección, se fue haciendo más grandes, se fue desbarrancando, se fue haciendo un boquete y fue así que pusieron esta segunda y ahora una tercera. Vaya, quieren impedir que entremos aquí a la Cueva del Diablo. Por suerte tengo un video, lo pueden ver aquí. Si no lo han visto, seguramente ya lo han visto porque son los videos que más han llegado en mi canal. Les contaba, desde que subí este video al internet, me llegaron muchos mensajes contándome las historias de sus familiares o sus propias vivencias de aquí de la Cueva del Diablo. Me contaban efectivamente que muchos ingresaron con lámparas, se perdían por dentro, venía la policía, venía Protección Civil, venían los rescatistas, ingresaban a la cueva y buscaban ahí dentro. Algunos lo rescataban y salían, bueno, todavía mareados, desorientados, deshidratados, hambrientos, pero con vida, y otros ya no se encontraban o ya salían solamente los puros cuerpos. Es una cueva que tiene muchas historias. Ya saben que ahí debajo se dice que está el tesoro, un gran tesoro, un valle, un lago lleno de tesoros, que un viejito sale y te dice, oye, ayúdame a sacar esas ollas que me encontré aquí abajo, ayúdame, ven, baja, ayúdame a sacarlas, te muestra una, el resplandor de una de ellas, tú bajas y bueno, desciendes
Ramírez lo va siguiendo para poderle ayudar a sacar las ollas que se encontró y ya no lo encuentras. Es el diablo que quiere hacer que entres, que quiere hacer que ingreses a esta cueva y te pierdas. Encontró un buen lugar, una buena trampa, ¿no? El diablo es una buena trampa para atrapar a las almas de las personas que por ambición cayeron ahí dentro. Bueno, alguna vez me metí, se dice que tiene más de 300 metros de profundidad, pienso que son más tal vez. Ya los ductos, algunos están tapados, solo quedan unos pocos, la han tapado por seguridad para que ya no tenga que venir aquí Protección Civil a rescatar personas. Nada más continuar allá arriba, amigos, allá les cuento la historia de este lugar al cual los quería invitar el día de hoy. Vamos para allá. Efectivamente, amigos, ya estamos en el lugar que les quería mostrar, la pirámide del Cerro de la Estrella, aquí en Iztapalapa, Ciudad de México, nuevamente. Y es que si bien ya les había mostrado varios lugares de este cerro, este es el punto principal, el mayor punto de reunión y más conocido del Cerro de la Estrella, la pirámide en la cima de lo alto, la más alta de la Ciudad de México, con uno de los paisajes más impresionantes que puede haber, más que cualquier rascacielos que pueda haber en la Ciudad de México, cualquier edificio alto, prácticamente la vista de un rascacielos de más de 200 metros de altura. Aquí yace la pirámide del Cerro de la Estrella, también conocida como el Templo del Fuego Nuevo. Y es que el Cerro de la Estrella fue nombrado por nuestros antepasados como Huizachtepetl. Y esta pirámide que se encuentra en la cima se llamaba también el Templo del Fuego Nuevo por el evento que se hacía cada 52 años, una tradición mexica que se realizaba en la cima de este lugar. Evento que se realizó solamente 4 ocasiones, ya que eran 52 años, desde 1351 hasta 1507, que fue el último. Esta pirámide se dice que fue creada en el año 400 a 600 después de Cristo y bueno, tiene una longitud de 150 metros de largo, 120 de ancho y una altura de 18 metros y aunque bueno, no lo pareciera, es comparable con la pirámide del Sol allá en Teotihuacán, por lo que sí es una de las más grandes que existen en este lugar, pese a que a la distancia no se noten estas dimensiones. La ceremonia del fuego nuevo que se realizaba aquí cada 52 años era realizada por sacerdotes mexicas que observaban señales divinas en las constelaciones que interpretaban como el inicio de un nuevo ciclo. Se prendía obviamente un fuego aquí en la cima y otras actividades que involucraban también hacer añicos o pedazos, mucha de la cerámica que se encontraba aquí en el Cerro de la Estrella. Por eso encontramos tanto tepalcate, tanto pedacito de cerámica alrededor del cerro, puesto que mucha de ella se rompió a propósito en esas épocas para generar nueva cerámica, nueva herramienta y así también comenzar un nuevo ciclo. Vamos a empezar a recorrerla un poquito. Ciertamente algunas partes ya están reconstruidas. Cuando yo venía aquí era un niño, estaba muy diferente a como se ve ahorita en la actualidad y gran parte de ella ya es nueva, pero esta parte que pueden ver aquí es auténtica, es original, esta no la han modificado. Y bueno, ahorita les cuento un poquito de lo que hay por aquí. Podemos ver este patio principal, siempre ha estado así desde que yo recuerdo, seguramente en épocas antiguas también. En antiguas fotografías se puede ver cómo esto era prácticamente un cerro, fue descubierta, fue destapada por algunas exploraciones que hicieron desde los años 1950. Cuando éramos niños nos encantaba subir por esta parte e ir escalando para llegar aquí a la cima y no ocupar estos escalones. Miren nada más. Efectivamente, amigos, el Cerro de la Estrella era un punto estratégico para la observación de todo alrededor del Valle de la Ciudad de México, por lo que desde aquí se pueden ver lugares importantes de toda la ciudad, como lo es la Sierra de Santa Catarina, que se encuentra de este lado. Podemos ver a lo lejos el lago de Texcoco, se alcanza a ver una pequeña parte de él. Avenidas importantes como el Periférico, que le da toda la circunferencia de la Ciudad de México, algunas estaciones y el metro de la ciudad también. Tenemos de este lado el lago de Xochimilco, también tenemos por acá el Estadio Azteca, también el edificio que es el más alto de Latinoamérica en este momento, la Torre Mítica. De este lado, un punto muy importante para épocas antiguas, el centro de la Ciudad de México, que era la Gran Tenochtitlán. Imagínense, desde aquí podía verse el Palacio de Moctezuma y bueno, otros anteriores tlatoanis que nos gobernaban hace muchos años, nos gobernaban porque pertenecemos a esta cultura. Tenemos de este lado la Central de Abastos, una de las más grandes de Latinoamérica también, Santa Fe allá al fondo y bueno, en muchos lugares emblemáticos, de verdad. Aquí se puede ver el norte, el sur, el este, el oeste, las 16 alcaldías de la Ciudad de México prácticamente y algunas partes del Estado de México también. Todo el Valle de la Ciudad de México se puede ver aquí y bueno, es un lugar que vienen muchas personas también a visitar. Como pueden ver, aquí vienen entrando algunas personas que pasan en familia un día muy agradable en uno de los lugares con menos índice de delictividad. Este es uno de los cerros donde menos accidentes pasan de esta índole. Bueno, me acabo de encontrar a unos amigos que van conociendo el Cerro de la Estrella. Hola. Por primera vez, ¿qué les pareció el cerro? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Muy chido, es una experiencia muy padre, ¿no? ¿Cómo ven la vista que hay aquí? Preciosa, se puede ver toda la ciudad. ¿Toda la ciudad, verdad? ¿Ya se lo esperaban? Sí.
¿Qué tal? Es una vista muy bonita, es muy calmante, es muy relajante. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y él fue el que se los trajo, verdad? ¿Tú ya lo conocías? Sí, yo me vengo a correr diario. Ah, muy bien, excelente lugar para venir a correr. Bueno, ya ven, es un lugar para visitar, para venir. Saludos a mi mamá. Saludos a mi mamá. ¡Hola, soy de televisión! Muy bien, nos mando saludos también yo. Vamos aquí abajo nuevamente. Cuando veo niños me acuerdo mucho de cuando yo venía aquí siendo un niño y ahora las nuevas generaciones ya están aquí. En esta parte, amigos, dicen que cuando excavaron aquí encontraron una gran cantidad de restos prehispánicos, restos de antiguos mexicas que aquí enterraban, no sé si producto de algunos sacrificios o producto de algún tipo de ritual. Cuando se destapó este cubo que se encuentra aquí, es lo que me cuentan algunas personas que alcanzaron a vivir esas épocas. Como pueden ver, tiene una altura considerable, se puede ver la parte donde caminan, donde corren las personas para hacer ejercicio, todo alrededor de la zona arqueológica. Efectivamente, esta es una zona arqueológica en la cual no podemos buscar tesoros, está protegida y aquí no podemos pasar con detector de metales o picoleta, algún instrumento de excavación, ya que las leyes del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, son muy específicas en ese sentido. De este lado se encuentra el aeropuerto de la Ciudad de México, el Palacio de los Deportes y la Torre Latinoamericana en el centro de la ciudad, el Hotel de México, los edificios que conforman Reforma. Efectivamente, tengo varias escenas de dron grabadas desde este lugar, pero hay que ser muy cuidadosos de no alzarlo ni alejarlo mucho, porque por aquí pasan helicópteros muy cercanos a la cima. De verdad, he visto pasar helicópteros por aquí prácticamente a una altura muy baja, considerablemente cercana a la cima del Cerro de la Estrella. Por lo que hay que ser muy cuidadoso con estas tomas, cosa que también ya tengo en consideración. Se puede ver una parte de los emblemáticos volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. También se alcanzan a despejar un poquito. Se ve nevado en este momento, se ve la nieve. Como pueden ver, amigos, por paisaje no paramos. Miren el resplandor que hacen las nubes. Aquí en la tarde de este sábado tranquilo en la Ciudad de México, vamos a explorar un poquito los alrededores de la pirámide para que los conozcan. Como pueden ver, aquí está el Cristo de piedra, que está también desde épocas muy antiguas, desde que yo era niño ya estaba aquí. Esta figura tiene muchos años, vamos a verla. Para eso tenemos que descender por este lugar. Una pequeña cueva de este lado. Y aquí está la Virgen del Cerro de la Estrella, detrás de esta cueva. Miren. Como pueden ver, hay inicios de la pirámide desde aquí hasta allá arriba, por lo que la erosión ha deshecho una gran parte de esta pirámide, de esta construcción. Efectivamente la hacía muy grande, enorme. Un acceso antiguo que seguramente daba hacia la avenida principal, ya no está en funcionamiento. Y ahora sí, vamos a ver aquí a la Virgen. Aquí está, miren. Vaya. Como en toda cima de cerro importante se puede ver una cruz, no podría faltar la del Cerro de la Estrella. La verdad es que es una de las más impresionantes que hay aquí, en las que he visitado yo. Esta tremenda cruz de concreto de hace muchos años ya. Se puede ver a la Virgen María y al Niño Dios cargándose de este lado. Ojalá la puedan preservar, la puedan cuidar. Es muy importante que esto se preserve. Tiene muchos años ya y se está deteriorando, se está cayendo a pedacitos. Ya no tiene su manita aquí la Virgen. Y bueno, la cruz ya perdió aquí algunos símbolos. Está cayendo. Está cayendo a pedazos. Ojalá la puedan reconstruir. La verdad que sí, ojalá que sí. En alguna de esas cuevas hace muchos años, un familiar se encontró el cráneo de, bueno, un resto de mexica, un hueso prehispánico de la cabeza, que conservó algún tiempo hasta que, bueno, mi abuelo lo tiró. Es una anécdota familiar. Ojalá se hubiera preservado y ahorita estaría, bueno, tal vez en algún museo o en el museo de aquí del Cerro de la Estrella, que está muy bonito, muy interesante el museo. Un día les hago un video sobre este lugar. La erosión natural, la parte de abajo de la pirámide, ya no nos deja apreciar cómo era eso en su antigüedad, pero seguramente era algo muy interesante de apreciar. Como pueden ver, se pueden encontrar vestigios prehispánicos como el tepalcate, pedazo de vasija todavía con pintura. Esta vasija aún se ve aquí, la pintura original. Y efectivamente se pueden encontrar patitas, patas de alguna olla, de olla de barro. Es muy común una patita de aquí. Aquí se tenía una olla de barro, miren. Restos arqueológicos por doquier, mucho tepalcate, muy colorido, miren. Qué bonita pieza, miren qué colores tan bonitos de este plato. Se alcanza a ver la pintura de más de 500 años de antigüedad, más de 500 años de aquí. Vamos a ponerla aquí. Miren, esto también era parte de alguna figura. Seguramente quedó cocida, es barro cocido. No sé bien qué sea, pero sí es parte de algo que tenía figura, forma. Miren, aquí lo voy a dejar.
Aquí los tenemos que dejar, ya que es una zona protegida y también para que los investigadores puedan venir a hacer toma de evidencias y toma de muestra para sus estudios de historia. Y bueno, vamos a dejar aquí todo lo que podamos encontrar. Restos de verdad muy bonitos, muy coloridos. Podría pertenecer al mismo plato, no sé. Tiene pintura, miren, qué bonita pieza. Vaya, miren esta zona. Todo el tepacate que hay aquí, todo lo que salió de este árbol, increíble. Aquí tal vez lo sepultaron en algún tiempo. Podemos ver una gran cantidad de vasija, incluso una patita, como nunca la había visto hace mucho tiempo. O tal vez alguien vino a dejarlo aquí, a devolverlo al Cerro de la Estrella. Una patita, otra patita. Pueden ver, dos patitas. Mucho, mucho color. Mucha vasija. Miren este pedazo, qué bonito. Qué figura tan bonita. Miren nada más. Este está muy bonito, ¿verdad? Bueno, amigos, todo esto pertenece a nuestros antepasados, a la cultura mexica que traemos en la sangre. Muchos de nosotros, seguramente sí, los mexicanos, prácticamente todos. Bueno, algunos no. Solo algunos cuantos tienen otra descendencia. La mayoría ya somos mestizos. Con los años así se fue dando esta situación. Por lo que nuestros antepasados hicieron estas figuras en el Cerro de la Estrella. Qué mejor para verlas. Muy bonito, de verdad que sí. Cuánto tepalcate hay aquí. Increíble. Aquí lo voy a dejar y aquí se va a conservar, ¿ok? Vaya, miren, más pedazos de este tipo de vasija y el mismo adorno, ¿no? Podría ser de la misma olla, de la misma vasija. Miren, bien formadita. Seguramente salió de aquí debajo del árbol toda esta vasija. Quedó aquí enterrada durante muchos años en este interesante lugar. Todo es pedacería, no hay nada completo. Miren, este tiene un hoyito ahí, un agujero. Cuatro patitas. Qué pedazo de historia, ¿no? Como pueden ver, tenemos muchas cuevas por acá. Y bueno, este es un pequeño recorrido en los alrededores de la pirámide, lo que queda del deslave, los vestigios que se alcanzan a ver todavía de la vida pasada. Una pirámide muy antigua, durante muchos años fue ocupada, fue visitada. Y bueno, aquí estamos nuevamente, amigos, la más alta de la ciudad. Subiré por otro lado. Vamos a recorrer este camino nuevo que hicieron aquí, nunca lo he cruzado. Vamos a ver qué nos depara. Son unos miradores turísticos muy bonitos, pero efectivamente no hay nada como mirar desde la pirámide, desde una cúspide de estas de tierra, más peligroso, definitivamente sí, por los niños. No vayan a caer, pero bonito, está bien. Ya nunca había caminado por aquí, un camino alterno a las escaleras principales, donde siempre desciendo. Bueno, vamos a bajar por un lugar diferente por primera vez en muchos años. Efectivamente, esto hace muchos años no se encontraba y bueno, ahora lo pusieron para proteger la zona arqueológica del Cerro de la Estrella. No olviden pasar aquí, comprar una agüita, una congelada, sí, con los amigos, bueno, sí, del canal Detector Rex. Bueno, vamos para abajo, amigos. Vale, que les vaya bien. Nos vemos. Hasta luego, joven. Que te vaya bien. Igualmente. En estos caminos y con mucha atención, amigos, se pueden encontrar estos fragmentos. Fragmentos, ya vieron, esto parece una roca. Pueden ver, pero no es roca, es un fragmento de granada de espoleta, miren, es de plomo. ¿Qué lanzaban aquí en época de revolución? Aquí estaban los revolucionarios escondidos en el Cerro de la Estrella y bombardearon con cañones hasta acá, con estas balas para que explotaran, y aquí rociaban de estas municiones a los que estaban refugiados por aquí, a los que estaban combatiendo desde aquí arriba. Bueno, es algo que se puede encontrar también aquí en el cerro, si observas muy bien en los desagües, en donde escurre el agua. ¿Qué, señor? Para hacer ofrenda aquí a los ancestros y para limpiar también, hacer limpias. Luego hacer ofrenda a los antepasados. ¿Cuándo cobra por la limpia? No, son gratis. Ah, son gratis. Bueno, otro día vengo porque traigo un poquito de prisa. Yo quiero una. Mañana vengo. ¿Mañana? Sí. Última parada, amigos, del descenso, las cruces del Via Crucis aquí en Iztapalapa, famosas. Ya les hice un video aquí también, voy a venir a verlo aquí en el canal, explicando lo que sucede en ese lugar cada año, durante muchos años ya. Miren,
El dato más curioso de este lugar, amigos, es que aquí debajo hay una pirámide que no se puede destapar porque se está dando prioridad al evento católico del Via Crucis. Son muchos los que siguen esa tradición, por lo que no le permite a Lina venir y destapar la pirámide que hay aquí abajo. Se entiende, ¿verdad? Todo Iztapalapa participa. Es el evento más grande, la representación del Via Crucis más grande parece ser del mundo. Y es un evento muy importante para los barrios de Iztapalapa. Miles de personas participan todos los años. Aquí viene el Cristo con la cruz y, bueno, es crucificado en representación en esta cruz, la del centro. Aquí vienen los ladrones. La gente está rodeado todo esto. Las televisoras están aquí, los drones volando, grabando, filmando toda la representación televisada cada año en vivo y en directo. Por lo que efectivamente es difícil sacar la pirámide que hay aquí debajo. Es un evento muy importante para los pobladores de aquí. Más allá de lo que posiblemente represente la pirámide que está aquí debajo, la cultura antigua teotihuacana que se encuentra aquí. Bueno, amigos, por lo que aquí la pirámide no podremos verla. Aquí debajo está. Hay vestigios, hay tepalcate, que es barro, cerámica antigua, cerámica de los que vivían aquí, pero no se puede ver la estructura. Entonces, miren, última parada. Alguien dejó aquí un poquito de vestigio, palcatito, pedazo de olla. Alguien nos dejó aquí algunas evidencias de lo que hay aquí debajo. Aquí en las tres cruces. Última parada antes de descender ya a la parte urbana. Ya voy a mi casa. Ahora sí, despedimos el video. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado esta exploración pequeña aquí en la cima del Cerro de la Estrella, donde se encuentra la pirámide hermosa. Y bueno, amigos, ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos y así seguiremos creciendo. Gracias por apoyar este canal. Gracias por apoyar el video de la Cueva del Diablo, que se impulsó mucho este proyecto. Y bueno, seguimos aquí, amigos, en el Cerro de la Estrella. Lugar bonito, aquí en Iztapalapa, mi ciudad natal, mi alcaldía natal. Y bueno, donde aquí radiqué durante muchos años. Continuamos, amigos.